Así es, amiguitos, sean bienvenidos al segundo video del año, no es cierto, del mes, o del año, no recuerdo la verdad, de este mi canal secundario, Goji y Om. Así es, amiguitos, si es la primera vez que ves mi canal, o si vienes de Proyecto Paranormal, entonces, te encargo, ¿no? Like, suscribirte y compartir, porque el día de hoy vamos a resolver uno de los misterios más grandes de la humanidad moderna. Así es, les voy a explicar a detalle, a la perfección, por qué los choferes de plataformas como Uber o Didi no aceptan tarjeta jamás. Así es, muchachos, el día de hoy lo vas a saber, lo vas a averiguar y por ahí también vas a entender un poco de los otros negocios que Goji, su servidor, tiene. Así es, muchachos, además de yo hacer vídeos en internet, yo sé que algunos creen que es lo único que hago, que estoy ahí rascándome la panza, pues ganando dinero de YouTube, que hay días donde sí es real, pero otros días no. Y otro de mis trabajos es ser flotillero. ¿Qué significa ser flotillero? Muy sencillo, amiguito, amiguita, ser flotillero es tú ser el dueño de varios automóviles y rentarlos a choferes. Vamos a poner aquí mis aplicaciones, que es lo máximo que les puedo mostrar. Vamos a ponerle de esta forma. Sí, ¿no? A ver si ve algo. No se ve nada. Ok. Aquí están. Aquí las puedes ver. Nada más es lo máximo que les puedo enseñar. Las dos aplicaciones, Uber Fleet y Didi Fleet, son aplicaciones donde tú te metes y aquí seleccionas el rendimiento de tus choferes, cuántas horas han estado conectados. A ver, vamos a poner una estadística sin que se vean nombres ni nada. A ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí se ve una estadística de una tarifa neta de 5,612 pesos. Ya, hasta ahí les voy a poner. Pero bueno, eso es ser un flotillero. Tú eres el dueño de varios autos y tú le rentas estos autos a diversos choferes, ¿ok? Así de simple, así de sencillo. Yo soy flotillero tanto en Uber como flotillero en Didi, que significa que tengo autos tanto en la plataforma de Uber como autos en la plataforma de Didi. Y sí, no lo voy a negar, a veces cuando hay promociones chidas, de vez en cuando yo mismo me subo a un automóvil y, por ejemplo, hay veces que hay promociones de, no sé, hace poco me tocó una de 8,000 pesos por muy pocos viajes y dice, wow, esto es una ganga, hagámoslo, hagámoslo. Y sí, hay veces que me dicen, oye, tú no tienes un canal en YouTube, Simón, ¿y qué? ¿Ya no te pagan los güey? Güey, entiende que no todo en YouTube es hacer videos en YouTube e irte a beber. Yo sé que hay muchos youtubers que hacen eso, yo sé que hay muchos youtubers faroles que presumen de que lo único que hacen es grabar videos y luego irse a beber, pero eventualmente van a terminar quebrados. Conozco muchos youtubers que hicieron eso en su tiempo y ahora son solo una bola de alcohólicos quebrados. Yo soy un viejo, tengo 31 años y no puedo quedarme nada más en YouTube, ¿ok? Yo sé, me estoy desviando del tema. Goji, lo que queremos saber, lo que nos interesa saber es por qué carambas no aceptan los viajes con tarjeta los choferes, que no entienden que ellos eventualmente van a recibir el pago. No es como un viaje gratis. Yo lo sé. Yo sé que esto te saca de quicio. Dime aquí abajito en la sección de comentarios si alguna vez te ha sacado de quicio esta, para mí, eso es tontería de que no acepten viajes con tarjeta. Ok, ¿por qué no aceptan viajes con tarjeta? Esto tiene mucho que ver con la flotilla que les comenté. Así es, desgraciadamente, algunos individuos, no sé, que mucha gente me va a odiar y muchos, pues no sé, en los grupos que yo estoy, donde se da aviso de, oye, me asaltaron en tal carro, bla, 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 igual y me van a terminar odiando, lo siento mucho, pero voy a decir la verdad. Número uno, porque no traen efectivo. Así es, hay plataformas, por ejemplo Didi, ellos te pagan cada lunes los pagos en tarjeta. Uber te puede pagar el día que tú quieras, a la hora que tú quieras, siempre y cuando la plataforma no esté en mantenimiento, pero te cuesta 7 pesos, ¿ok? Mientras en Didi no te cuesta nada, pero es los lunes y nada más. Entonces, sobre todo esto pasa más en Didi que en Uber, ¿no? Entonces los choferes que son de Didi no tienen efectivo y quieren, por ejemplo, ponerle gasolina al auto,
Porque ya no tienen, pues obviamente requieren efectivo, porque si no, no tienen en su tarjeta, porque Didi no se los va a pasar para cargar, ¿ok? Esa es la primera, que requieren efectivo, no sé, para comprarse algo para comer o para ponerle gasolina al carro. Pero hay otro motivo muy, muy oscuro que incluso ya como que están tan coludidas estas personas que creen que ellos tienen la razón. A mí se me hace muy tonto y ya tú me lo vas a decir, ¿ok? ¿Recuerdan que habíamos hablado de las flotillas de Uber y Didi? Que una flotilla fue creada para que una persona que tiene varios carros los rente. Ok, hay otro tipo de flotillas. Llamémosle las flotillas chocolate, las flotillas patito. ¿Qué hacen estas flotillas chocolate? ¿Qué hacen estas flotillas patito? Llega una persona como tú o como yo y con unos cojones de este tamaño no tiene el capital para comprar autos, ¿ok? No tiene el dinero para tener varios carros. Entonces, con sus altos cojones inflados, gigantes, llega y, de todas formas, me voy a hacer mi perfil flotilla. Y pone en redes sociales: oigan, amigos, si ustedes nada más quieren aceptar puros viajes en efectivo, contáctenme. Únete a mi flotilla. Y ahí van los choferes: oye, claro, por supuesto que sí. Yo no quiero estar ahí teniendo que esperar. No quiero, quiero el dinero, dinero en mis manos. ¿Por qué? Porque obviamente, si tú pagas en efectivo y es un viaje de 50 pesos, hay una comisión que se lleva a la plataforma. Entonces, de esos 50 pesos, no sé, unos 35 son para el conductor y los demás es para la plataforma. Sí, por si no lo sabías. Sí, si es un robo, y sí, oferta y demanda, los choferes estaban en todo su derecho de cobrar millones de pesos en Navidad y en Año Nuevo. Entonces, un aplauso, aunque me odien. Qué bueno que las tarifas subieron así. Yo también vi a muchos influencers quejarse de este tema. Ay, no puede ser Uber y Didi, ¿cómo pueden ser las...? No, que muy influencer, cabrón. No, que cada pinche fin de semana ahí bebiendo y en antros y en bares. ¿No tienes para un carro, carnal? Mucho alcohol y poco varo. El del varo es el del carro. Se acabó. Lo pagas y te cae. Disculpe, que me acabo de dar cuenta de que puse mal esto, ¿eh? Ahí está, ¿no? Ahora sí. Apenas me... 8 minutos más tarde me di cuenta. Ok. Entonces llega este flotillero que no tiene autos, que no tiene varo, nada más tiene un teléfono ahí y hace su cuenta de flotilla. Y le dice a otras personas que sí tienen carro que se unan. Acepta solamente viajes en efectivo. Con mí. Flotilla, no tienes por qué. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que una flotilla es como una cuenta gigantesca y todo el dinero de los pagos con tarjeta cae a esa persona. Es decir, esto es la flotilla real, la que yo tengo, ¿no? Uno de mis choferes le pagan 100 pesos en tarjeta. Me cae a mí. Le caen 500 pesos en tarjeta. Me caen a mí, ¿ok? Y ya al finalizar la semana, me veo con el chofer, hacemos cuentas de, ah, ok, me cayeron a mí 1,000 pesos. Entonces, de la renta del auto nada más me tienes que pagar esto, porque ya los 1,000 pesos ya están para acá. Eso es en una flotilla común y corriente. En esta otra flotilla, ah, ok, se me pasó, se me pasó. Hay otra cosa que se llama negativo, un saldo negativo. Obviamente, si tú empiezas en un día y estás en cero, y alguien te paga 50 pesos en efectivo, tú tienes 50 pesos en tu cartera, pero solamente 35 son tuyos. Los 15 restantes se los debes a la plataforma, pero como te lo pagaron en efectivo, tienes un saldo negativo. Tú le debes 15 pesos, tu saldo es de menos 15 pesos. Si el siguiente viaje es de 20 pesos y se paga en tarjeta, ahora tú ya tienes un saldo a favor de 5 pesos que se te va a pagar el lunes, esos 5 pesitos, ¿ok? Espero me estén entendiendo. Así funciona, muchachos. Entonces, lo que ocurre muchas veces con los choferes que luego maldicen a Uber y dicen que Uber es malo, que Didi es malo, es que agarran puro viaje en efectivo y le empiezan a deber y cada vez le deben más hasta que le deben ya como 3,000 pesos a la plataforma y la plataforma les dice: ¿sabes qué? Ya vi lo que estás tratando de hacer, estafador. Mequetrefe, ya no te voy a mandar pedidos en efectivo, pura tarjeta, ¿cómo ves? Hasta que me pagues. Y como ellos ya se gastaron todo el varo, yo no voy a trabajar de a gratis. No, no es de a gratis, güey, es una comisión que tú le tienes que pagar, está en los términos. ¡No! ¡Claro que no! ¡Esas son mamadas! ¿Cómo esperan que yo pague 3,000 varos? Yo tengo una familia que alimentar. ¡Güey!
Güey, güey, por eso tienes que aceptar unos pagos con tarjeta y otros en efectivo para que estés. No, cómo, cámara, te voy a partir la. Yo soy nivel 5 en Krav Maga, yo te ganaría muy sencillo. Ya, cállate. Entonces, eso ocurre. Pero cuando tú estás en una flotilla, no existe el saldo negativo. ¿Ok? Si uno de mis choferes decidiera, y yo por eso en los contratos pongo que eso no se puede hacer, si uno de mis choferes decidiera únicamente agarrar viajes en efectivo, él no tendría ninguna consecuencia. Mi cuenta sería la que tendría consecuencias. Yo tendría que pagar esas comisiones. ¿Ok? De hecho, hay veces donde veo, ¿no?, que los choferes tienen alguna bronca y tienen algún saldillo ahí de, no sé, $200. Ah, no hay bronca, yo manejo y yo saldo esos $200, así, nada más para tirar paro. ¿Ok? ¿Recuerdan que les dije que esto estaba mal puesto? Bueno, se cayó. Ok. Entonces, está el saldo negativo, muchachos, muchachas. Y lo que hacen estas flotillas, y ya les voy a decir por qué es una mamada, y seguramente tú ya vas a estar entendiendo por qué es una bazofia esto de las flotillas. Qué calor hace, ¿no? Los del team calor han de estar ahorita, qué orgasmeados, cabrón, qué horror. Ok. Estas personas que dicen, ve, tú págame, págame $200 a la semana y puedes agarrar puro viaje en efectivo. No es cierto, güey. No es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí es como se aprovechan de los pobres conductores incautos que se meten a una flotilla, teniendo ellos su carro, pudiendo ellos manejar como un socio conductor, se meten a una flotilla y hacen parecer que el de la flotilla, que no tienen que caerse muerto, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis carros, güey. Entonces, la situación es que el chofer no sabe si el usuario tiene viajes en tarjeta o en efectivo. Tiene que preguntar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Tú viajes en tarjeta o en efectivo? Lo que les preguntan, güey. Ya saben, ya vamos a ese punto. Pues es con tarjeta, cancelado, ¿no? Pero eventualmente, si hacen muchas cancelaciones, las cuentas los van a bloquear y eventualmente van a tener que agarrar viajes que son con tarjeta. ¿Y a dónde se va ese varo con tarjeta? Al güey de la flotilla, que ya recibió varo sin hacer absolutamente nada. Y entonces al momento, oye, pues ya sé te tengo que pagar una comisión por estar en tu flotilla, pero pues no manches, yo hice un viaje con tarjeta de 200 bar. No te van a dar nada, güey. No te van a dar nada, ahí está la trampa. Entonces, recuerden que hablamos de los negativos. Entonces, estos flotilleros, ¿no? Los autos de los flotilleros que no son suyos, sino de los dueños reales, pero se hacen pasar como si fueran del flotillero, agarran puro viaje en efectivo y se empieza a hacer un negativo gigantesco, ¿ok? Porque son muchos carros, entonces se empiezan a deber mucho dinero a la plataforma. Y con esos viajecitos con tarjeta es con lo que lo van pagando. ¿Tú crees que el dueño de la flotilla va a usar los $200 mensuales, digo, semanales que cobra para pagar los negativos? Claro que no, güey. Entonces, de esto, de los incautos que agarran sin querer viajes con tarjeta, es que se pagan esos negativos. Ahí va la otra. Otra cosa, hay otras dos cositas, ¿no? La flotilla termina cuando ya es impagable la deuda y entonces bloquean a la cuenta. Y si bloquean a la cuenta, bloquean a todos los choferes. Entonces, si hay una flotilla de 20 incautos, los 20 incautos ya no van a poder trabajar y se meten a grupos, ¿no? Ay, alguien que desbloqueé cuentas de Uber o Didi, por favor ya me bloquearon porque no les quiero pagar las comisiones. Y entonces entra persona. Esto es cierto, güey, esto es cierto. Esto lo aprendes cuando te metes en este negocio. Llega gente y dice, cámara, yo te ayudo, yo te desbloqueo, nada más pásame tu usuario y tu contraseña. Y entonces ellos hacen algún tipo de tranza. Y le roban datos a la persona, ¿no? O dicen la otra, ¿no? Cámara, yo te desbloqueo, nada más pásame usuario, contraseña y te va a costar 1,000 varos. Pero mira, pásame 500 varos y el resto me los pasas cuando veas que ya está jalando tu aplicación. Ah, Simón, toma 500 varos, bloqueado, se acabó. No se puede hacer, güey, por más que les digas, no se puede hacer también otra tranza muy, muy sencilla. No caigan en esto, conductores. No caigan en esto. Otra tranza muy sencilla es gente que en grupos de Uber, Didi pone, cámara, estoy rentando mi carro, aquí está.
Entonces ya según llega un incauto, ¿no? Ok, yo quiero rentar tu carro, cámara, ¿qué se hace? No, pues nada más tienes que pasarme las copias de tu INE y de esas madres y hacerme un depósito de 2.500 para que te haga un contrato notariado. Y ahí ve el imbécil y le da 2.500 pesos, lo bloquean, estafado. Entonces, si ustedes van a rentar un carro, nunca den dinero por adelantado. Los van a querer chantajear diciendo, pinche jodido, ni tienes carro o esto. El que tiene el carro pone las reglas, pero no es cierto, güey, no es cierto. Cuando tú vas a hacer el contrato, se firma el contrato y si vas a dar una semana de renta en adelanto, como depósito, entonces se tiene que dar en persona, cuando estén los dos, uno y uno, dando y dando, ¿ok? No den nada por adelantado, ¿ok? Entonces, una es esta, ¿no? Entonces empiezan a deber una deuda impagable a la plataforma porque todos se agarraron por un chingo de tiempo puro efectivo. Se bloquea y ya, adiós a todos esos conductores, ya no pueden manejar más. Y la otra es que hay bonos, ¿ok? No sé, haces, creo que en Didi son 21 viajes, ¿no? Haces 21 viajes y te dan un garantizado de 500 pesos, ¿no? No sé, no me acuerdo, a ver, déjenme. Oh, es que creo que no traigo el celular donde vienen las promociones. Aquí está, mira. A ver, en breve. A ver, el día de hoy, promociones, promociones. Promociones de hoy. Si tú haces 22 viajes, ganas 900 pesos. Independientemente de lo que hayas ganado. O sea, si en los 22 viajes hiciste 600 pesos, Didi te da 300 pesos más, ¿ok? Así, así funciona, más o menos. Está bien, ¿eh? Yo he visto lo que se puede ganar con garantizados y hay veces que está muy, muy chido. Navidad, Año Nuevo están muy, muy chidos. Día de las Madres está muy, muy chido. Esos bonos caen a tarjeta. ¿Me explico? O sea, si una persona hace los 21 viajes y les van a dar 900 pesos, pero cobró en efectivo, no sé, 800, los 100 pesos que quedan del bono se lo depositan al flotillero. Y así se saldan los negativos, ¿ok? Con el esfuerzo de los que están manejando, se salda la deuda de los flotilleros que no están haciendo absolutamente nada, ¿ok? Entonces, ¿por qué no aceptan con tarjeta? Porque generalmente están con este tipo de personas, con los flotilleros. Y pues ya, así de simple, así de sencillo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo siempre te voy a decir, muchachos, si tú estás pidiendo un viaje con tarjeta y te preguntan, cancélalo. ¿Por qué? Porque si tú dices que vas a ir con tarjeta, te va a cancelar él. O porque si tú dices que es efectivo y al final es tarjeta, se puede poner violenta la persona, entonces ¿para qué te arriesgues? ¿Ok? Entonces, espero que con esto haya quedado muy claro por qué hay conductoras de plataformas que no aceptan tarjeta, que nada más aceptan puro efectivo, ¿ok? Porque están en flotillas o porque necesitan dinero para ponerle gasolina al auto o algo así, ¿ok? Y me retiro, muchachos, porque esto ya es un calor insoportable, diciéndoles que únicamente utilicen plataformas que estén registradas en movilidad. ¿Cuáles son? Uber, Didi, Bit y creo que una que se llama Sigo. Esas. Uber, Didi, Bit y Sigo. Cualquier otra. Te estás arriesgando muy cañón, güey. Cualquier otra. Y ya todo el mundo sabe de qué aplicación estamos hablando. Si tú usas esa aplicación, no está registrada, güey. Cualquier persona se puede meter a manejar ahí. Ten cuidado. Y también si tú eres un conductor, no hay manera, güey. Por ejemplo, si no te quieren pagar así de huevos, a nadie le va a importar. No tienes soporte. Entonces, Uber, Didi, Bit. Sigo Drive, la verdad no sé si en otros estados hayan como que plataformas más locales, pero la otra plataforma, que todo el mundo sabe de cuál estamos hablando, no está registrada. ¿Vale, muchachones? Y pues si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, puedes ver aquí, las encuentras en la descripción y por mi parte, eso sería todo. Yo soy Aigo, yo después tengo los mejores seguidores del mundo, son ustedes. Muchas gracias.